Con una rueda de prensa que tuvo lugar en el Hotel Sheraton Four Points en el norte de la ciudad de Cali, se dio a conocer la programación y la agenda del quinto Festival Internacional de Cine de Cali. Contó con la presencia del coordinador del patrimonio y en representación del secretario de Cultura encargado, María José Escobar, estuvo el señor Carlos Mario Recio. También tuvo la presencia del director del Festival de Cine, el señor Luis Ospina. También estuvo la señora Sofía Suárez, que es la asistente de la dirección artística. El festival, en su quinta versión, contará con la presencia de grandes invitados nacionales e internacionales, en los que se destacan guionistas y directores cinematográficos. Habrá una presentación de más de 200 películas entre cortometrajes y largometrajes, y habrá unos talleres para guiones y para directores para los documentales. El informativo 730 estuvo presente en este lanzamiento y aquí los dejamos con algunos apartes de lo que fue el lanzamiento oficial ya de este quinto Festival Internacional de Cine de Cali. Buenos días para todos y para todas. La alcaldía de la región de Cali, la Secretaría de Cultura y Turismo Municipal, les damos las gracias por aceptar esta invitación a esta rueda de prensa que tiene como objetivo presentar a todos ustedes la agenda y toda la programación del quinto Festival Internacional de Cine de Cali. Los acompaña esta mañana en la mesa principal, en el centro, el coordinador de patrimonio de la Secretaría de Cultura y Turismo, Carlos Mario Recio, que viene en representación del secretario de Cultura encargado, Mario Alfonso Escobar. A su derecha, el maestro Luis Ospina, quien es el director artístico del Festival Internacional de Cine de Cali. Y a su izquierda, Sofía Suárez, quien es la asistente de dirección artística. Vamos a iniciar esta rueda de prensa mostrándole a todos ustedes una muestra, los mejores momentos de lo que fue el FICAI 2002. En Cali, en la adolescencia nuestra, surge el cine y surge, creo que es la primera ciudad del país que tiene un cineclub. Está Andrés Caicedo, está Carlos Mayor, está Luis Ospina, aquí se le llamaba de los Cali Duro. ¿Cómo me impresiona que en Colombia hoy existen más de 80 festivales de cine al año en todo Colombia, en cada pueblo? En San Agustín, desde el Festival más grande, es el de Cartagena, pasando por todos los festivales de provincia hasta el Festival de Cali. Me parece fantástico, fantástico, porque es una manera que tenemos los hombres de testimoniar nuestra parte, de que todos los festivales nos parecen maravillosos. Bueno, festivales, cuando Cali tiene una historia cinematográfica tan importante y cuando se está documentando el nuevo cine colombiano, se está viendo representado por estos directores del cine caleño, entonces me parece muy importante el festival, además que es un festival muy particular. Yo creo que el festival va encontrando y debe ser en la medida en que se hace varias ediciones. Creo que se están empezando a dar esas cosas que ocurren en los festivales internacionales, y es que la ciudad se toma el festival y que de verdad quiere venir a aprender a hacer cine, ver cine. Esa posibilidad de coexistir en medio de la diferencia es lo que permite que ese festival empiece a tener como esa fuerza entre el público y esa necesidad y responder a esa necesidad
que tiene la ciudad. Por ahora se va construyendo entre todos, los hacedores, los cineastas, pero básicamente y fundamentalmente un público caliente. Buenos días a todos los periodistas, gracias por la asistencia. Para los que traemos el turismo de Santiago de Cali, es importantísimo que se lleve a cabo este quinto Festival Internacional de Cine. Como decían en la presentación de los videos, es un proceso de continuidad y la continuidad tiene que seguir. Como tal, el cine se tiene que convertir en política pública y en esa medida que se está trabajando de parte de los entes municipales como la Secretaría de Cultura y por supuesto con la ayuda de todas las instituciones que hacen parte que pueden llevar a cabo esta sesión de cine. La coordinación de WIC, la ayuda constante de Sofía y de todas las instituciones que están ahí presentes, los circuitos de cine que hay en la ciudad, todas esas personas que están trabajando en las salas que se vinculan a esto, instituciones, universidades. En esa medida se va a dar continuidad a un proceso y sabemos y somos conscientes que se tiene que establecer una política clara frente al cine. Están los elementos, sabemos que ante el Ministerio de Cultura se están presentando varios proyectos por los cuales se intenta proteger manifestaciones inmateriales de la ciudad y sabemos y reconocemos que el cine es uno de los elementos constitutivos de la ciudad, que lo manifiestan muchos, es la historia. Estamos hablando de Cali, habla de cine y habla de cine desde la historia. La historia del siglo XX es una historia que está marcada por unos procesos culturales. Y no hablar de cine en este caso, pues sería imposible. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que ya vamos en un quinto festival, pues esto tiene que seguir, tiene que continuar. Y en esta medida vamos a tener una política clara, una política cultural frente a la protección y salvaguarda del cine. Sé que es un proceso largo, pero en la medida en que todas las instituciones se vinculan, vamos a lograr eso. A ustedes, los periodistas, les damos las gracias. Esperemos que este festival de cine, sabemos que va a salir muy bien. Se han hecho unos esfuerzos mancomunados impresionantes por parte de muchas instituciones, por parte de los colectivos de cine, de las salas que se vinculan, especialmente de esas personas que están en la reunión, Sofía y Luis, que sabemos que han hecho un trabajo impresionante. De parte del área de patrimonio de la Secretaría de Cultura y de la Alcaldía de Santiago de Cali, se abundan los esfuerzos, unos recursos para llevar a cabo eso. A ustedes los periodistas los invitamos a que nos acompañen, a que durante todo este, finalizando octubre y durante los inicios del mes de noviembre, nos acompañen en este festival, hagamos una discusión y fortalezcamos esto, que es un elemento identitario de la ciudad. Muchísimas gracias. Para darles una idea del festival, voy a hablar un poco sobre las diferentes selecciones que tiene. Entonces, digamos que el plato fuerte siempre es la selección oficial internacional, donde tenemos 8 largometrajes de lo mejor del cine mundial compitiendo por el premio. Por ejemplo, el premio María, que es un premio que demostramos en la mejor garantía de película que se hizo en Colombia, que fue María de Máximo Calvo. Para la noche de la inauguración, la película Mapa de El Día de León Siciliano, la película que fue nominada a 8 premios de Goya y ha ganado en numerosos premios. El director de esta película va a estar presente con nosotros el día de la inauguración. Esa noche de inauguración también tenemos una película muy importante, que es el cortometraje Solecito de Oscar Wintravia Careño, que estuvo en la escena de organizadores en el pasado festival de Cali, ya que no se pierda la inauguración. Tenemos también la selección competitiva de largometrajes colombianos, donde 8 películas colombianas compiten por el premio María, entre ellas El Resquicio, Reencuentro a Costa. También Gorgona Historia Jurada de Camilo Botero, Roa de Occidente Academia Ángel Páez. Está también La Eterna Noche de las 12 Cunas de Cristina Padilla.
está también el edificio Royal de Iván Wilde, Santa Costeño. Está la película Don K, de Patricia Llana, una de las que estuvo hace poco realizada. Y está la película Looking For de Andrea Zahir. Estas son la faltando una, que es Pequeños Magos, la ópera prima de un joven realizador que se llama Carlos Zapata. El festival tiene una sección que se llama Primer Plano, donde hacemos retrospectivas de importantes directores internacionales. Este año nos van a visitar Andrés Fay, que es un director alemán que ha hecho películas documentales y de ficción. Vamos a presentar varias películas de él, vamos a hacer una retrospectiva. Asimismo, vamos a tener invitado a un director suizo muy importante que se llama Christian Frey, que también hace películas de ficción y documentales, y vamos a tener una retrospectiva. Además, pues, va a haber muchos documentales y otras secciones que yo quiero que Sofía complemente esa información. Buenos días a todos. Para un poco generar detalles, tenemos a lo largo de las diferentes secciones que Luz Ospina aquí ha explicado una serie de películas que hablan cada una de sus diferentes perspectivas del conflicto del medio ambiente. Entonces, creo que es un punto bastante importante para el festival, que ya hemos abierto esta ventana a una serie de propuestas audiovisuales que están en este momento reflexionando sobre un conflicto que nos cercana a todos, en la medida que todos los días estamos presenciando el conflicto que se dio en Egipto, que se está dando en Siria, que se da en Afganistán. Tenemos en la competencia oficial internacional, en la película que se llama El mundo después de nosotros, de Malik Faisel, que es una coproducción danesa con Palestina, precisamente aborda ese conflicto. Su familia, la familia de ese director, que está exiliada en Dinamarca, se ha quedado en este campo de refugiados y él cada año va a la visita, y en esa visita registra sus amigos, su familia, y coinciden que en una de esas visitas se da el Mundial de Fútbol. Entonces, en vez de esa crisis tan fuerte donde uno presencia como cada habitante de ese campo de refugiados anda con una metralleta, como si fuera a hablar con un libro o como si fuera a hablar con un teléfono celular, que realmente es muy, muy impactante, nos deja, nos expone a través de un relato muy cotidiano un conflicto que es de orden mundial. En la sección, plan general, también continuamos abriendo esa temática con la película Cinco Cámaras Quebradas, de los dos directores, uno palestino, otro israelí. Revisan el conflicto palestino-israelí desde la mirada de un hombre muy sencillo, campesino, que vive en un pueblo y observa cómo los territorios que están cerca de ese pueblo, al ser habitados por las colonias israelíes que son llevadas allí para generar los asentamientos, para que no sufran el riesgo, no tengan temor de ser amenazados por eso, que se les levanta un muro muy grande. Entonces, esta película está documentada, esta película está grabada con cinco cámaras quebradas que explotan o se destruyen cada vez que hay una explosión, por eso tiene ese nombre, y de una forma muy personal también le llega esta temática. En nuestra sección Primer Plano, tenemos invitado a Christian Frey, director suyo, que nos va a acompañar. Él también hace una mirada a ese conflicto desde la destrucción de dos estatuas muy grandes que hay en Afganistán, y es una destrucción de esos estatuas que se dan después de la caída de las dos torres gemelas. Entonces también ahí está abriendo esa mirada, y tenemos en la curaduría que trae Cuadernos de Cine, Feliz Cinema, curada por Fernanda Saber, la película Tahrir, Plaza de la Liberación, que es del director italiano Stefano Savona, que hace un apunte o un registro bastante impactante de ese momento, cuando el pueblo egipcio llevaba a cabo el arrojamiento del dictador, ahora no recuerdo el nombre del dictador. Entonces, creo que logramos generar una mirada bastante interesante. Los
investigadores de los conflictos a través de la imagen patria. Ha hecho un repertorio bastante interesante. Tenemos una propuesta muy arriesgada, una curaduría muy arriesgada, que es la que trae Cuadernos del Cine, creada por Nicolás Alzaber, y es la curaduría de películas que se hacen sin presupuesto. Yo creo que para todos, decir, hacer cine sin dinero es una relación que nadie entendería, porque normalmente se habla de grandes presupuestos. Aquí, precisamente, la reflexión que hace Nicolás Alzaber, que también está planteada en el catálogo, es cómo los medios audiovisuales a través de las nuevas propuestas tecnológicas permiten que ya haya una democratización tan grande de la creación audiovisual, donde el recurso ya no es tanto el presupuesto sino las ideas. Y lo que plantean las cuatro obras que trae, que es Tahrir, Plaza de la Liberación, Donoa, realizada por un director de origen haitiano, nacionalizado francés, Jim Cadenas, y Oscar de Laura Citaré, la Argentina, y Vicky Land, de Susto Chiro, español, es precisamente plantear la fuerza o la fuerza que tiene el concepto que tiene idea más allá del presupuesto. Todas esas películas han ganado en festivales muy importantes. Donoma, que se hizo con 150 euros en el 2011, ganó el premio el premio francés, que gana la mejor película francesa. Entonces creo que para aquellos que están deseando, pensando en el cine guerrilla, en la posibilidad de desligarse de toda esa infraestructura grandísima que implica el cine, aquí hay una posibilidad, el curador va a estar presente en la sala ProArte, que es donde se van a dar esas películas para poder hablar con él. También tenemos, por otro lado, la presencia, como nombró el director artístico Luis Ospina, de Andrés Bayer, alemán, y es importante la obra de este director. Es una obra que nosotros aquí no conocemos, y esta es la importancia de abrir este festival, que tenemos este festival, porque podemos generar espacios para poder acceder a propuestas de directores que de pronto son muy trascendentes desde la industria convencional. Andrés Bayer tiene una gran trayectoria, tiene 6 películas desde el año 1994. Vamos a presentar 5, ya que tenemos toda la posibilidad de poder visualizar cómo ha sido su proyecto. Él se concentra básicamente en algo que parecería innovo, y es mira realidades cotidianas donde han habido actos de destrucción, de muerte, y comienza trabajos de reconstrucción de acontecimientos. Tenemos la película Sobrevivientes, que precisamente él revisa la historia con sus compañeros de colegio, a los cuales hace 20 años no ves, se encuentra con ellos, que encuentra que hay 3 que se han suicidado, y todo el documental de la reconstrucción de ese tipo de vidas que ya no están. Y es muy interesante cómo poco a poco va mostrando y develando las características de esas personas que los han conducido, tal vez al suicidio, no sabemos por qué, porque aparentemente sus vidas han estado perfectamente organizadas. Todas esas obras de Andrés Bayer van a estar también en ProArte, en la sala ProArte. Y tenemos para los amantes del 3D, que están, Cali tiene un gran grupo de muchachos que está trabajando en el área del 3D, del 2D. Hay una muestra que organizamos con Asensi en Bogotá, que es una dependencia local del gran festival de animación por computadora que se llama Siria, que existe hace 20 años. Es una muestra que nos entregan, que ellos traen curada, pero que es lo mejor en efectos visuales y digitales que está sucediendo en esa área. Está organizada por categorías, categoría de fotos, categoría de videoclips, categoría de efectos visuales, categoría de publicidad, donde está apreciando todos esos desarrollos. Ahí el evento del festival se concentra, tiene este gran brazo que es la película, pero también tenemos un gran espacio académico. Y las personas que se quieran inscribir para participar en estos espacios, que son totalmente gratis, entran a la página del festival, hay un formulario, lo cual llenan con 4 campos muy sencillos, que empiezan, van a tener toda la información de cada seminario. Tenemos un seminario de dirección,
con todos los directores que van a venir de, a visitarnos, van a acompañarnos con su pasillo, el día de hoy, Simián, que es el director más apasionado que hablamos, Cristian Frade, director suizo, y con Germán Sexo, director argentino. Esa es la parte de dirección que se va a dar en la Universidad Autónoma el 1 de noviembre y 2 de noviembre. O sea, toda la programación del festival. Igualmente, paralelamente a este seminario de dirección, tenemos el seminario de investigación. Es la primera vez que la universidad abre ese espacio, un espacio bastante importante donde permitimos, tenemos la posibilidad de encontrarnos con investigadores de alto nivel nacional que están trabajando en temáticas locales, nacionales, que nos profundizan, nos abren un espacio de pensamiento. En este caso específico, vamos a trabajar sobre la reconstrucción de la memoria de sindicalismo y de educación. Es muy importante la reflexión mirarse, saber qué es lo que ha pasado para entender que la arte tiene una historia contundente. Este seminario de investigación en el que van a participar Juan Suárez, Katia González, María Fernanda Luna y Pedro Adrián Zuluaga, sale acá en la Universidad del Valle. Viernes primero, viernes 34-31 y viernes primero. Por otra parte, tenemos un seminario muy, muy importante en el área de producción, la producción audiovisual, tanto de ficción como documental, que lo vamos a editar en la Cámara de Comercio, para proyectos que ya están en el proceso de escritura de ellos, ya están terminados en el proceso de producción, con los especialistas Verónica Cura y Guadalupe Pitelma, que vienen de Argentina, Verónica Cura en el área de ficción, animación y Guadalupe en la parte documental. O sea que todos los responsables de la región que ya tienen proyectos en esa etapa pueden perfectamente inscribirse, participar, no tienen ningún costo.